Comenzamos con un vídeo donde vamos a seguir trabajando con lo que es el manejo de excepciones y vamos a trabajar, después de trabajar con lo que son los bloques try y except, trabajaremos con lo que es el bloque else y lo que sería el bloque finally. En el primer caso, en el bloque else, este se ejecutará cuando no se produce ninguna excepción. Es decir, cuando no se produce ningún error, se podrá ejecutar el bloque else y ahí tendremos el código que nosotros queramos especificar. Por ejemplo, lo que es un mensaje para imprimir. Para decir, por ejemplo, todo ha ido correcto. Por ejemplo, tenemos aquí dos situaciones, dos ejemplos. Aquí no tenemos ninguna excepción. Y aquí tenemos una excepción 0 division error. Vale, vamos a empezar con lo que sería el caso donde no tenemos ninguna excepción. Aquí tenemos lo que es el bloque try. Ejecutamos lo que es el código. No ha habido ninguna excepción. Por lo tanto, no entra dentro de lo que es el bloque except. Y como no entra dentro de lo que es este bloque... Va a ir a lo que es el bloque else y aquí tenemos print. Nada ha ido mal, todo correcto. Entonces lo que se va a mostrar cuando ejecutemos este programa será ejecutando código que corresponde a lo que tenemos aquí arriba. Y como no se ha ejecutado esto, no mostrará nada de lo que tenemos aquí. Y se mostrará finalmente nada ha ido mal, todo correcto. Ya veis que tenemos aquí. Vale, tenemos aquí el segundo caso, tenemos aquí lo que es try print ejecutando código Eso, esto se muestra bien sin ejecutar ninguna excepción aquí tenemos 14 entre 0 aquí ya veis que tenemos una excepción salta la excepción entonces va a ir a lo que es el bloque y aquí nos está diciendo algo ha ido mal y aquí nos estará diciendo division by 0 entonces, en este caso, como ha entrado en este bloque, el bloque que tenemos aquí al final, lo que es el bloque else, no se va a ejecutar porque en este caso ha saltado una excepción que en este caso sería 0 division error. Entonces, lo que se va a mostrar al finalizar este programa será: ejecutando código, algo ha ido mal dentro de lo que es la excepción y lo que sería en este caso el tipo de excepción, el mensaje. Vale. Ahora vamos a pasar a lo que es el bloque finally, donde en este caso, eh, a diferencia de lo que sería el bloque else, en este caso haya o no haya errores, se va a ejecutar. Entonces tenemos aquí las dos situaciones, cuando no hay ninguna excepción y cuando hay una excepción. Vale, tenemos aquí print ejecutando el código, no se produce ninguna excepción en este caso, por lo tanto no entra dentro de lo que es este bloque. Y respecto a eso, como no entra en ese bloque, ejecutará lo que es el bloque else. Entonces aquí mostrará nada ha ido mal, todo correcto. Y ejecutará lo que es el bloque finally, que se ejecutará haya o no haya excepción. Hemos llegado al finally aunque tengamos errores. Vale, perfecto. Ejecutando código, nada ha ido mal. Esto es lo correspondiente a lo que es el bloque else. Y aquí hemos llegado al final. Y aunque tengamos, bueno, hemos llegado al finally aunque tengamos errores. Vale. Aquí tenemos con lo que es una excepción, tenemos aquí lo que es ejecutando código, esto lo ejecuta correctamente, aquí tenemos 14 entre 0, aquí salta lo que es la excepción 0 division error, por lo tanto entra dentro de lo que es este bloque y entonces como ha entrado dentro de lo que es el bloque except, lo que es else en este caso no se ejecuta y luego se ejecutará lo que es finally aunque en este caso haya una excepción. Eh, lo que es finally, como os he comentado, no es como el else. En este caso, se ejecuta, haya o no haya excepción. Vale, entonces lo que se va a mostrar en este caso es ejecutando código. Algo ha ido mal, division by 0. Y luego, lo que sería, hemos llegado al finally, aunque tengamos errores. Y esto será lo que vamos a obtener ya en estas dos situaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Relacionado a lo que son estos dos bloques, vamos a ver las diferentes situaciones para poder trabajar con ello y para poder tener ya como un recurso que nos pueda ser útil cuando estemos desarrollando nuestros programas.